¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la séptima temporada de Cazando la Historia. En esta ocasión me encuentro en Lima, Perú. Recibí la invitación de mi buen amigo Héctor. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Lo recuerdan? A lo mejor lo han visto en el canal de Tectomaníacos. Héctor y mi buen amigo Pablo, a quien le mando un saludote. Pues aquí ando con el buen Héctor. Héctor, ¿qué hacemos aquí? Bueno, esta es una zona muy bonita, es una loma de acá de Lima, que hay cerca de unas 10 o 12 en toda la costa peruana, y es una zona que usualmente fue habitada, no habitada, sino visitada por personas que traían sus rebaños a pastar libremente acá. Así como lo hacen en la actualidad. Sí, 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 actualmente también lo siguen haciendo, ¿no? Vienen de lejos, caminando 2-3 días con su rebaño y se quedan a dormir acá 3 meses, que es lo que dura en la época de verde acá. Okay. Así que acá también ha habido muchas monedas bonitas y ojalá que encontremos alguna por acá. Ojalá no me toque una, ojalá, de recuerdo, sí. Llevarme un bonito recuerdo de una moneda macoquina. Vamos a procurar que sea así. Vamos pues, a ver. Comencemos. Mucha suerte. Y gracias nuevamente. Sí. Muchas gracias, te lo agradezco. Vamos, pues bueno, aquí comienza esta aventura, compañeros. Acompáñenos. Comenzamos. Ya tengo aquí mi primer marca. Un 29, 29:30. Un casquillo. Hierro. Vamos a pasar nuevamente nuestro detector. No, era solo eso. ¿Qué es esto? Como de algún botón o algún cartucho de escopeta. Thank you.
qué bello paisaje, ¿verdad? Se disfruta. Y además tenemos un clima perfecto. El clima ideal para encontrar macuquinas. Vamos a continuar. Vamos a continuar por esta zona. Un casquillo. Aquí tengo una marca buena. ¿Será esto? No, es una roca. Vean eso. Vean lo que tenemos ahí. Carolus o Ferdín. Vean, tenemos nuestra primer moneda de plata encontrada en Perú. ¿Qué creen que sea? Carolus, me parece. Vean, así se ve una moneda recién encontrada. No, es Ferdín. Es Ferdín VII, 1812. Ferdín VII, 1812. Aquí está. Primer moneda de plata. Ferdín VII, 1812. Pues llegó la platita, compañeros. Gracias, gracias. Un 21. Esta no creo que sea de plata. Gruesa y está verde. Esta probablemente sea más actual. República, me parece que dice ahí. Cinco centavos. Cinco centavos.
Segunda moneda. Está bonito. ¿De qué año la ves o no? 1812, creo. 12, sí, ¿no? Sí. Está bien. Está entera casi, ¿no? Sí. Jardín. ¿Lo grabaste o no? Sí. Ah, qué bueno. No, el tono que me dio, sí, era de... Era de moneda, de todas maneras. De plata, sí, de plata. Que se va hasta 55, vamos a revisarlo. Creo que es un ojiva. Una ojiva. Aquí me dio un 17. Pensé que iba a ser una tapa, pero no sé qué sea esto. Ahorita se lo mostramos a Héctor, a ver si sabe qué es. ¿Qué opinan? ¿Qué creen que sea? Plomo. Marca iba subiendo y me encontré con esta. Thank you.
una lámina de cobre. Pero bueno, esto nos indica que por aquí hubo gente transitando. A lo mejor vamos a subir un poco a esa zona de ahí. Se me hace algo interesante. Ya lo movimos con el pie. Parece ser plomo. Es una cabeza de un caballo de plomo. Un juguete de plomo. Bueno, lo que queda de un juguete de plomo. Pasar el detector por todo este lugar. Sin duda que la zona es bastante interesante. Primero, la belleza del lugar, vean. Simplemente un valle maravilloso, lleno de mucha historia, ya que cuentan que aquí pues se instalaban desde tiempos muy, muy, muy lejanos. Entonces, se cuentan muchas historias de este lugar. Lamentablemente ya está muy buscado, pero fue lo más conveniente venir aquí por cuestiones de tiempo. Fue lo más práctico. Y quiero agradecer a tanto a Héctor como a el buen Pablo, los detectomaníacos. Pásenme a sus aventuras en este lugar hace ya varios años, y en otros lugares aquí en Perú, encontrando bastantes macuquinas. Entonces, muy agradecido con los dos por haberme apoyado y haberme traído aquí a buscar. Entonces vamos a continuar, a ver si tenemos algo de suerte y nos llevamos unas hermosas macuquinas. Tengo otra marca. Será como escoria de fundición. Me persigue hasta Perú la escoria. Ahora aquí tenemos una bala de mosquete impactada. ¿De dónde la habrán disparado?
No. Es esto. Una lámina de cobre. Llegaron unas nubes y esto se refrescó. Se refrescó bastante. Podría quedarme aquí un mes acampando, buscando mucha historia. Miren, aquí tenemos un dedal, ya está muy desgastado, quebrado. Profunda acá. Sí. Puede haber una cosita por acá. ¿Qué será? ¿Como de un arete? Un anillo. Delgadito. Sí. Felicidades. A ver. Aquí tengo una marca aquí. Una lámina cobre, parece ser. Ya nos queda muy poco tiempo. Se nos niega la macoquina. Se nos niega. Pero bueno, lo intentamos. Y vamos a seguirlo intentando hasta el último momento. Una hora aproximadamente, porque estamos algo lejos de la ciudad. Entonces, confiemos en que encontremos alguna macoquina. Está. Suena bien, 63. 63. Moneda. Cinco centavos otros. Esta creo que está mejor conservada. Vamos a ver la fecha. No le vio la fecha. Bueno, 5 centavos.
compañeros, se acabó esta aventura. No hubo macuquina. Héctor. No, esta vez no fue esquiva el macuquina. Lo intentamos, recorrimos bastante, pero así pasa. Encontramos algunas cositas, pero... Pero no, macuquinas no. Bueno, me voy con una moneda de plata, no me puedo quejar. Voy con una moneda de plata de aquí y pues muchas gracias por la invitación, por traerme. Gracias, gracias, mi estimado, te lo agradezco. Y pues, ya saben, está próximo a abrir a lo mejor un canal, cuando lo abra, que nos diga para apoyarlo con mucho gusto. Muchas gracias. Si lo abres, pues mis mejores deseos, mucho éxito. Y ya estaremos por ahí viendo tus aventuras. Gracias, bueno. Bueno, pues me despido. Muchas gracias. Los veo en el laboratorio. Vámonos.